Buenos días. Agradecer a la asistencia al homenaje a Néstor Medina. Bueno, este acto homenaje nace de una reunión de amigos, como ellos mismos se hacen llamar, el grupo La Cúpula, en el cual pertenecía el homenajeado Néstor Medina, Mario Ramírez, Vicente Ramírez, Gustavo Navarro, Luis Iván Hernández y su hermano Cesario Medina. Los mismos comienzan a trabajar a destajo para que este día sea especial y quede en el recuerdo de todos los asistentes. Ahora habrá una pasarela del fútbol base del Ingenio con el himno del club. Un aplauso para la base del Ingenio, Benjamines, Alevines, Infantiles, Cadetes y Alevines. Deportiva Las Palmas y los veteranos del Club Deportivo Ingenio. Thank you.
tras la salida de estos ilustres jugadores, llamamos al presidente Luis Iván, por favor. Un aplauso, por favor. Estas letras están escritas para recordar a nuestro amigo Néstor, aunque con pena a él no le hubiese gustado que la tuviéramos. Nosotros hubiéramos hecho un gesto de apoyo con esa gran sonrisa que lo llenaba todo. Hoy nos hemos reunido alrededor de un espacio donde él se sentía feliz y sentía que su alma seguirá correteando siempre. No se puede llenar ese vacío. Está siempre su espacio. Existe su lugar entre nosotros. Amigos como tú nunca encontraremos. Amigos como tú nunca olvidaremos. Nosotros no olvidaremos esos momentos que pasamos. Siempre se ha dicho que quien tiene un amigo tiene un tesoro, porque siempre están en los momentos felices, incluso en los más duros. No podemos imaginar cuánto nos queremos. Algunos empiezan en el colegio y otros aparecen de la nada. Perder un amigo es como perder una parte de tu vida y sabes que sigue vivo en tu recuerdo, aunque no es lo mismo. Hay amigos de todas las clases. Tenemos el amigo tímido, el amigo zumbado, al que no para de fiesta en fiesta, al amigo que necesita que lo llames y al que se presenta en tu casa sin avisar. Ahí está el equilibrio y lo quieres aunque te saquen de quicio o te llamen a las 2 de la mañana porque necesitan contarte algo. Y entonces valoras escuchar su voz porque llegará el día en que lo llevarás de menos. Y aunque la vida siga para todos, los recuerdos no los puedes cambiar. Y el olvido cada día es mucho más fuerte. Dile a ese amigo que cuenta mucho en tu vida. Y si ya no está, dile que cuenta mucho en tu recuerdo. Y si ya no está, dile que tu recuerdo sigue aquí. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a empezar con una entrega de recuerdo y pido la presencia aquí de los compañeros de la Policía Nacional del Aeropuerto, que harán una entrega de la placa en recuerdo. Juan José Tejera. Hacen entrega a la familia. El Club Deportivo Ingenio, en nombre de su presidente Luis Iván, hace una entrega de una placa a los padres de Néstor, doña Julia Suárez y don Gabriel Medina. Thank you.
Pedimos ahora la presencia del presidente de honor del Club Deportivo Ingenio, don Eusebio Díaz, que hará entrega de una placa a la esposa de Néstor, doña Victoria Santana. Ahora pedimos la presencia de Javier Caballero Medina, sobrino de Néstor y directivo del Club Deportivo Ingenio. Que hará una entrega de un ramo de flores a los padres de Néstor. Pedimos ahora la presencia de Mario Ramírez, que hará una entrega de un ramo de flores a la esposa Victoria Santana. Pedimos ahora la presencia del socio número uno del Club Deportivo Ingenio, Carmelo Romero, que hará entrega a doña Julia Suárez y a don Gabriel Medina de una camiseta del Club Deportivo Ingenio. Ahora pedimos la presencia del presidente del Club Deportivo Ojos de Garza, don Manuel Díaz, y la vicepresidenta, doña Candy Medina, que harán una entrega de la camiseta del club a los padres de Néstor. Perdón, a la mujer de Néstor, perdón. Pedimos ahora la presencia de los veteranos del Ingenio, Víctor Medina, y del jugador del Ingenio y de la Unión Deportiva Las Palmas, Armando Tejera, que harán entrega de dos balones firmados por los jugadores a la mujer de Néstor. Thank you.
entrega al presidente Luis Iván. Bueno, ahora pedimos la presencia de Luis Iván, que hará una entrega de una placa a la Asociación de Jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Recoge Graciliano Godoy, técnico del equipo visitante. Y ya por último, pedimos la presencia de los amigos de Néstor, los llamados La Cúpula, que harán entrega de un balón firmado por sus amigos, a doña Victoria Santana. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir
Aquí estoy con Cesario Medina Suárez, que quiere dirigirse a los asistentes. Les dejo con él. Muy buenos días a todos. En primer lugar, darle las gracias a todos por haber asistido aquí a este día. También que no se me pase por alto darle las gracias al Club Deportivo Ingenio por este excelente homenaje que le han dedicado a mi hermano. Es difícil para toda la familia, ¿no?, superar este trago. Pero sinceramente, gracias, las gracias por el ánimo, por el apoyo de todos ustedes. Gracias a eso ha resultado más llevadero este duro trance. Pensaba traer algunas palabras preparadas, pero la verdad que no he podido. Es una mezcla de sentimientos. Al principio fue como de incredulidad, mezclado con rabia. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, me acuerdo de su sonrisa, del cariño que le han brindado todos sus amigos. Y eso suaviza mucho, pues, ese coraje, esa rabia, ese sentimiento. Yo creo que hoy es un día para celebrar que lo conocimos, que fue parte de nuestra vida, que fue una suerte tenerlo como hijo. Como digo, un día para festejarlo, para celebrarlo, que fue una suerte tenerlo como hijo, como marido, como padre, como hermano, como amigo, compañero. Solo puedo desearle darle las gracias a todos. Y nada, celebrarlo y que estuvo entre nosotros. Yo no pensaba hablar nada, pero creo que es el momento de darle las gracias a mi hermana, donde quiera que esté, por todos los momentos que nos dio tan buenos a todos. Hoy es un día para todos especial. Mi hermano era una persona especial. Y sobre todo darle las gracias a la mujer, a Vicky. Se portó con mi hermano. Ha sido con él una persona excepcional, su padre y toda su familia. Y le estaremos agradecidos siempre. La papá y la mamá. A mis padres simplemente decirles que le perdí un gran hijo, pero que quedamos 6 más y tenemos que seguir por Víctor. Bueno, yo lo único que quiero decir es reafirmar lo que dicen mis dos hermanos. Para nosotros ha sido una pérdida que ahora mismo ni nos lo creemos todavía. Y nada, darle las gracias a Néstor porque ayudó a su familia como nadie lo ha hecho. Muchas gracias, Néstor. Bueno, para terminar, el club quiere dar las gracias a los familiares, asistentes y nuevamente
a la Asociación de Jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas por su participación en este homenaje y a las empresas colaboradoras Abaco System, Multiservicios Cannonball, Fotoviera Denny, Floristería Fergar, Telefiesta, Toyota Ingenio, Bar La Fuente, Bar El Sobrino, Restaurante El Brasero, Casa Rivero, Piscolabi Velotti, Don Pata, Dulcería Elena y Dulcería Ferisa, Friduría El Paladar y a todas las personas y empresas que han querido mantener el anonimato y colaborar para este homenaje a Néstor. Gracias y buenos días.